No. Y un fuerte aplauso a la banda seca de, con esa hermosa interpretación de la marcha cada sábado. Esta banda seca pertenece a la Escuela Técnica Industrial Rafael Vega y le damos un saludo solidario y revolucionario a todos los usuarios y usuarias de Vive el Canal del Poder Popular desde la avenida El Cuartel, específicamente en Propatria con la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Rafael Vega. Otro aplauso porque de verdad es honor estar aquí en estos, en estos espacios. Hoy estamos de aniversario. Son 56 años, profesora. 56 años, pero para comenzar a desarrollar nuestro tema en el marco de las distintas actividades y de la educación con pertinencia social y calidad que da esta escuela, le damos la bienvenida al profesor Diego Solórzano, bienvenido profesor, coordinador seccional disciplinario, a la profesora Gladys Buñones, bienvenida profesora, y subdirectora técnica y a la profesora Teresa Altube, docente en biología. Pero tenemos que hablar con nuestra amiga Gladys para comenzar un poco a hablar de la escuela. Son 56, 56 años, Gladys. Cuéntame cómo ha sido ese proceso. Bueno, primero de trabajo. que nada, este, le damos la bienvenida a Vive TV a nuestras humildes instalaciones. Eh, eh, le damos una gran bienvenida. Vamos a darle un aplauso acá a Vive TV por la compañía del día de hoy. Estamos muy agradecidas que nos, que nos tomaran en cuenta. Sí. Son 56 años de ardua labor en lo que se refiere a la preparación de jóvenes en el área técnica, donde tenemos tres menciones, mecánica automotriz, máquina y herramienta y mantenimiento mecánico, eh, incorporando a estos jóvenes al área ocupacional de manera temprana, uh -huh. para darle mucha respuesta y mucha prioridad a lo que el país necesita en estos momentos a nivel de... Así ah, es, profesora. Pero antes que sigas desarrollando el tipo de trabajo que viene acá, vamos para complementar lo que tú lo estás diciendo. Vamos a ver un micro realizado por el equipo de producción cuando quieran, muchachos. ¿Cómo la revolución recibió las escuelas técnicas? ¿Cómo estaban? Prácticamente clausuradas. Eso no, prácticamente no existían, ¿no? ¿Y la cerró el doctor Caldera? Claro, la cerraba un gobierno del doctor Caldera cerró las escuelas técnicas. Los liceos los picaron en dos, ¿de acuerdan? Uh -huh. Crearon el diversificado, el noveno grado, acabaron habían acabado con el liceo como institución integrada, integradora con la escuela técnica. Ah, claro, la derecha. ¿No ve? La derecha porque entonces decían que de ahí los muchachos empezaban a hacerse revoltosos. Uh -huh. Y acabaron con las escuelas técnicas. Bueno, sí, efectivamente, decía nuestro comandante supremo, los muchachos comienzan a hacerse revoltosos, revoltosos, revolucionarios, lo que está pasando aquí, amiga Gladys, porque realmente es el conocimiento. Es importante que puedas también eh, destacar, porque así ha habido también una satanización de este tipo de escuela, que aquí no se aprende con calidad. Gladys. ¿Qué pasa? Que este, muchos de los antecedentes de, de nuestros estudiantes en la escuela, de las escuelas técnicas era que hacían disturbios, eh, reclamaban sus derechos de una manera poco apropiada. Ahora los muchachos con los diferentes proyectos educativos que se están haciendo, vocería estudiantil, OVE y todo este, lo que está contemplado en el pan de la, del plan de la patria de nuestro comandante supremo, eh, se han incorporado a las diferentes escuelas técnicas serie, eh, serie cantidad... Eh, Mucha, mucha información en cuanto a cómo el muchacho puede eh, pedir lo que se necesita en sus diferentes instalaciones. Importantísimo, fíjense, los muchachos desde el primer año hasta sexto comienzan ya a prepararse para ser insertados en la sociedad con una tarea productiva y seguir desarrollando la patria. Importantísimo, Gladys. Pero yo antes que sigas quiero darle la palabra a nuestra amiga Teresa. Teresa, bienvenida Teresa. Gracias. Tú eres buenos días. docente de biología. ¿Cómo sí. ha sido el trabajo aquí, Teresa, que han desarrollado ustedes con estos estudiantes? Porque eh, hablando con las muchachas y con los muchachos también, pero resulta que las muchachas tienen un papel protagónico en esta escuela, ¿no? Sí, Entonces, cuéntame en qué ha consistido. Ok, buenos días. Bueno, eh, mi área de trabajo en la escuela es de hace cuatro años. Llegué justamente en el momento en que la escuela estaba nuevamente, nuevamente en apertura uh -huh. a un nuevo proceso y dentro de los planes que nos estipuló el ministerio tenemos lo que es el proyecto de manos a la siembra. Realmente mi trabajo en el área de biología, de biología, me ha evocado a eso porque como especialista en esa área me gusta este todo lo concerniente a lo que es la naturaleza. Uh -huh. Hasta hace dos años. Ya vamos para tres. Hemos estado trabajando en lo que es la fabricación y la elaboración del abono orgánico. Uh -huh. Trabajo que se ha hecho desde hace tres años, desde un primer lazo hasta un tercer lazo, en el cual los muchachos, con todo el desperdicio orgánico que consiguen en sus casas, uh -huh. sin la necesidad de utilizar ningún tipo de químico, vamos elaborando con ese eh, y funcionando lo que es el reciclaje de materiales que en sus casas van botando. Igualmente, como contamos con el área de carpintería, aprovechamos lo que es el acerrín y vamos fabricando poco a poco, en, un te en una temporada de ocho semanas, ese material. Exactamente, nos hicimos la pregunta: ¿qué hacer con ese material? No solamente llevárselo a los chicos a las mamás para que lo coloquen en los jardines, sino que nos estamos dando la apertura de poderlo colocar a la venta con un proyecto socioproductivo y darnos una autogestión para nuestro colegio. Es decir, para cubrir necesidades tanto en el laboratorio como en las escuelas, y es lo que estamos buscando y lo vamos a presentar en nuestra expoferia ahora en la semana aniversario, para que demos a conocer que en función de que lo que la escuela hace, damos a conocer a la comunidad uh -huh. un producto que ha sido fabricado por los estudiantes, aparte de que se les está dando el conocimiento eh, teórico de qué es el abono, para qué sirve el abono y en qué se puede utilizar en pequeña y gran escala. Excelente. Y en ese marco tenemos a nuestro amigo Diego Solórzano. Diego, bienvenido de verdad. Como parte de la línea estratégica, la, este tipo de educación ha servido para optimizar también centros de formación profesionales. Pero tú tienes una tarea como, como coordinador seccional disciplinario. ¿En qué ha consistido? ¿Cómo ha sido ese trabajo con estos estudiantes? Bueno, muy buenos, muy buenos días. Eh, más que todo pues eh, nosotros como coordinadores, docentes eh, integrales, eh, la función de nosotros es primero que nada brindarles el apoyo a los muchachos en cuanto a um, seguridad, eh, escucharlos en cuanto a sus problemas disciplinarios que tengan dentro de las aulas, eh, mostrarles tratar de demostrar que hay un, un grupo de profesores que somos realmente todos que tratamos de darle una ayuda para que pues, traten de resolver sus problemas. ¿no? Mm. Eh, más que todo, pues eh, la ayuda de nosotros es sensibilizar al muchacho, okay. tratar de que el muchacho entienda que pues la educación es un, es un, es un tema de, de cambio, ¿no? Y tratar de que a través del tiempo, eh, las estrategias que nosotros les brindemos para que pues ellos traten de, de modelar esa conducta, ¿no? Que a lo mejor pues vienen de zonas que verdaderamente los valores están un poco disociados uh -huh. y tratar más bien de dárselos acá. Para nosotros como Escuela Técnica Industrial, eh, el valor más importante que tenemos es para nosotros. Eh, en la educación. La educación es lo que nos mueve y es lo que realmente pues tratamos de darle al muchacho, eh, siempre a través del respeto, a través de, de la confianza que realmente le damos al, al, al chico, eh, que trate de sentirse como en su casa, porque aquí es donde mayormente es el tiempo que tratan de, de vivir acá, de aprender, de disfrutar, de compartir, y la escuela es un tema que, que siempre después de grande pues pensamos que el tiempo es largo, pero realmente queremos realmente seguir estando en la escuela porque sí. es donde nosotros realmente vivimos, aprendemos sí. y construimos el conocimiento. Sí, sí. Eh, para nosotros, para nosotros como docentes, para nosotros estar acá como directivos, como administrativos, pues también pasamos por las aulas y comprendemos que la labor del aula es lo más eh, apasionado que existe, ¿no? Porque ahí está el verdadero trabajo del docente donde el docente está en su aula dando lo mejor de sí para que el chico aprenda y vaya a la calle y aplique ese conocimiento que nosotros como maestros, que somos, siento que es lo más importante que tiene el país para orientar a esos muchachos y, y, y sacar el, el país adelante, que es lo que realmente decía nuestro comandante supremo, que la educación era el motor que nos tenía que guiar okay, en todo nuestro proceso. De verdad que gracias por, por haber venido y ver el trabajo de nosotros. ¿Y qué ha demostrado, amigo Diego? Porque en estos espacios, este tipo de escuelas, que ha demostrado? Que la educación se está haciendo tangible y el legado del comandante Chávez se está haciendo tangible a través de estos estudiantes. Gladys, ¿qué tipo de actividades tenemos en el marco del aniversario? A ver, bueno, cuéntanos. En el marco de nuestro 56 aniversario vamos a hacer actividades paralelas. Se encuentra nuestra primera expo galería Eti Rafael Vega en honor a un planeta verde. ¿verdad? Y además de eso, vamos a celebrar nuestro, 50, nuestro 56 aniversario. Vamos a hacer actividades paralelas, actividades deportivas. Eh, tenemos la galería con nuestros proyectos desde primero a sexto año, los proyectos que se desarrollaron durante el marco de un año completo. Vamos a ver el producto final. Vamos a estar invitando a las diferentes autoridades, Ministerio de Educación, Zona Educativa, eh, la eh, comunidad. Prensa está invitado para esa actividad de jueves y viernes, eh, donde se demuestra la calidad de estudiantes que tenemos, la calidad de docentes que trabajan en la institución y que están formando al futuro de este país. Qué hermoso, de verdad qué hermoso. Con este mensaje nos tenemos que ir a un corte con la banda seca de la Escuela Técnica e Industrial Rafael Vega con el tema samba Libre. Pues cuando quieran, muchachos, ustedes me dicen. Y un fuerte aplauso de verdad a la banda seca de la Escuela Técnica Industrial Rafael Vega con esa, ese tema y esa interpretación, el Sancudo Loco. Aquí estábamos preparados para bailar el Sancudo Loco, pero no nos dio tiempo. Y seguimos aquí en su programa a voz alzada de la Avenida El Cuartel, específicamente en Propatia, con la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana. Rafael Vega se encuentra con nosotros para desarrollar. Estamos en los espacios de taller mecánica, ¿no? Mecánica automotriz, con el profesor Ismael Pérez. ¿Le he dicho su nombre correcto, profesor? Sí. <laughs> Exactamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, profesor, en qué consisten estos espacios, cómo ha sido la formación que usted le está dando aquí a los, a los estudiantes y a las estudiantes, cómo se ha desarrollado este tipo de trabajo que usted, que usted hace acá. Bienvenido, profesor Ismael. Gracias. Este, mira, te explico algo. El programa el que tenemos nosotros acá en la, en la escuela técnica es por año, ¿verdad? Uh -huh. Y en cada fase ellos van subiendo de rango, por decirlo así. Más que todo en cuarto año, cuando ellos se están iniciando. Hay muchas labores fáciles y, y para ellos es un poquito complicada porque hay muchos que saben de la tarea, otros que vienen de otras escuelas y entonces tienen que como tratar de adaptarse a lo que es el área, bien sea electromecánica, bien sea mecánica automotriz o bien sea este, máquinas y herramientas. En mi parte... Cuando usted dice, eh, vamos, ellos van subiendo de, de, de áreas, van como por fase, desde el primer año hasta sexto... Hasta sexto ajá, año. Pero que, desde el primer año, ¿qué ven? En primer año tienen lo que se llama educación para el trabajo, Ajá. lo que es carpintería, dibujo y este, ajuste mecánico. Muy bien. Pasan luego al segundo año, donde el segundo año tienen instalaciones sanitarias, uh -huh. electricidad y dibujo técnico. Uh -huh. Tercer año tienen mecánica automotriz, tienen máquinas y herramientas, tienen dibujo técnico y tienen... Esa parte que es la, la confrontación, pues entre agarrar lo que es electricidad o lo que es agarrar mecánica automotriz. En cuarto año es como una alcabala. Uh -huh. ¿Por qué le llamo la alcabala? Porque ahí vienen muchachos, estudiantes de otras secciones, de otros liceos, y entonces ellos tienen que tratar de emparejarse con los otros muchachos que ya tienen tiempo acá. Okay. Y lógicamente viene el área automotriz y viene el área de lo que es máquinas y herramientas y mantenimiento mecánico. Uh -huh. Uh -huh. Quinto año ya es especialidad. Ya se quedan en mecánica automotriz, pasan a mecánica de mantenimiento o quedan en máquinas de herramientas. Uh -huh. Y en sexto año es la, es la parte un poquito más corta, diría yo. Uh -huh. Y es donde ellos tienen que demostrar que sí aprendieron en todos esos años varias, en los varios departamentos, por decirlo así, uh -huh. ya que son dos laxos. Uh -huh. Muy importante porque en esos dos laxos, a pesar de que se ven un poquito largos, son demasiado pequeños y ellos tienen que salir luego a una pasantía donde deberían de demostrarle a todos que ellos están preparados para este, solventar cualquier problema. Exacto. Y el proyecto entonces en este espacio. En este espacio, ¿verdad? Tenemos el proyecto base, uh -huh. o el proyecto de aula de estos muchachos y muchachas de cuarto año en el área automotriz, uh -huh. es hacer un banco prototipo de eh, transmisiones automáticas, uh -huh. o sea, pruebas de transmisiones uh -huh. automáticas, antes de montarlas sí, claro, en. En cómo es en un vehículo normal, okay. Okay, ya con ese detalle. Uh -huh. Entonces, eh, por lo menos acá. A ver, explíqueme. Aquí tenemos parte, modelo didáctico de lo que es una transmisión automática TH350, que ellos va, eh, desarman, luego arman y, en dado caso, para darle una explicación breve, hacemos el despiece por aquí por esta parte ah, y okay. luego en las mesas o mesones ellos hacen su trabajo de desarmado y armado igual tenemos acá entonces parte de lo que es el convertidor de torsión que ellos saben desarmar o desarman ven las piezas ven cómo funciona y lógicamente luego iría todo unido a, un, a una sola pieza y ver cuáles son las presiones que tienen cada una de esas fases. Okay. Bien sea primera, bien sea segunda, bien sea el drive. Ok. entonces antes que usted siga desarrollando, vamos a darle las palabras a una de las muchachas a ver qué fue lo que aprendieron. Amiga, me dices tu nombre, estudiante, ya en qué año estás y qué has aprendido con todo lo de explicación que nos ha dado porque realmente algunos nos, no sabemos de este tipo de trabajo y ustedes nos están dando una clase magistral en estos momentos. A ver, ¿cuál es tu nombre, amiga? Claymar Rubio. Uh -huh. eh, tengo 16 años y estoy en cuarto año. Eh, estudió la mención mecánica automotriz y pues en esta mención eh, estudiamos parte práctica y también parte de teórica. Eh, después de ver la parte teórica, procedemos a ver la, la parte práctica donde desarmamos eh, motores, desarmamos eh, cajas, eh, desarmamos cosas que después tenemos que volver a armar y ya, lo, o sea, como dice el profesor, lógicamente viendo cada parte de lo que estamos desarmando y para después volverlo uh -huh. a poner como está este, por lo menos <laughs> que me da mucha nervio ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que más te gusta amiga? Porque lo estás haciendo muy bien, de verdad ¿Cuál es la parte que para ti mayor domina y que es lo que más te gusta? Porque por ahí tengo una amiga que le damos a la palabra ahorita que me dice, a mí me encanta estar debajo de un carro haciendo que, amiguita <laughs> ¿Qué es eso? A ver, explícanos, explícanos. Dime tu nombre. Ya también estás en cuarto año. ¿Y qué has aprendido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo tú le explicarías a la audiencia de Vive y también incentivas a otras mujeres que, como ustedes, sigan participando en este tipo de educación? Mi nombre es Saraí Rojas. Estoy también en cuarto año de la mención de mecánico automotriz. Y bueno, lo que pasa es que desde pequeña siempre me ha llamado mucho la atención todo aquello que tiene que ver, que ver con carros. Eh, les dejé esta mención porque usualmente todos los varones ponen como que si sí, ellos son los únicos que pueden y la verdad me gustaría demostrar que no, que nosotras las chicas también podemos. Muy bien, así es. Se este... ha demostrado. En este caso. En este caso, lo que es la parte de nuestro banco de prueba de transmisiones automáticas a nosotros nos tocó lo que es la parte del convertidor de torque. Uh -huh. Como pueden observar aquí los nombres. A ver, explícanos ahí. Está conformado por la bomba tapa, la turbina, el reactor o estator, el volante de inercia y lo que es el fondo. Uh -huh. El impulsor de bomba, junto con las turbinas, el volante de inercia, el estator que está en el medio es llenado de, eh, llenado de aceite. El impulsor de bomba generalmente debería estar conectado a lo que es el cigüeñal, haciendo que eh, proceda a que el motor gire. Uh -huh. El convertidor de torque es llenado de aceite bajo presión a las turbinas, causando el proceso de la rotación y eh, la transmisión de la potencia de lo que es la transmisión automática, que en este caso de la de nosotros es la Turbohydromatic 350. Excelente, Dios mío. Y tienen carros de prueba, de hecho, el profesor, ustedes también tienen carros aquí que de prueba en función de conocimiento. El profesora ha dado su carro para que tiene algunas fallitas y, y, y aquí las muchachas entre todos, entre todas y todos, van a arreglar el carro, ¿no? Sí, tenemos el vehículo prestado de profesor y estábamos haciéndole unos detalles tanto electromecánicos como parte de una falla este, de un bote de aceite. Okay. Se okay. ha tratado de, de corregir en un 100%, ahorita estamos con la parte de lo que es la electricidad, uh -huh. corrigiendo unas fallitas que persistieron durante el proceso. Okay. Pero más que todo, quienes son las persistentes en este caso son las muchachas y los muchachos. Ellos son los que están debajo, arriba, pendientes, falla esto, falla aquello, a todo momento. Son cuestiones que van pasando. Sí, vamos a ir trasladándonos a este último espacio que tenemos acá, muchachas. Hay un compañero que se llama John, que es casi como profesor también, me dicen las muchachas. Algo ¿Por así. qué las muchachas, yo sé que tenemos, que ha demostrado la participación de nuestras jóvenes y nuestras mujeres, incluso en esto que el paradigma de la sociedad nos dice, que bueno, que esos son trabajos para hombres. John. ¿Cómo estás, John? ¿Te puedes acercar acá, John? Acércate a una de tus compañeras para que también nos hablen de tu aprendizaje, porque esto es un 50 y 50, a pesar que las mujeres están haciendo un papel protagónico acá, John. Háblame un poco de lo que tenemos que dime tu nombre, qué edad tienes, también estás en cuarto año, ¿qué has aprendido, John? Bueno, mi nombre es John Michael Angarita, estoy en cuarto año, tengo 16 años y estoy estudiando la misión de automotriz. Uh -huh. Aquí, como podemos observar, esto es una transmisión automática de 350, que fue el proyecto de nosotros es organizar o realizar un banco de pruebas de modo de que hagamos funcionar esta transmisión antes de montarla en un auto y ver así cuáles son sus fallas y si, está, y si se está manejando muy bien. la función de esto este motor gira aquí con esta polea y gira la transmisión y así podemos por aquí lograr hacer los cambios para ver los detalles y todo lo que se encuentre de esta transmisión. Excelente, excelente. Pero le voy, a, le voy a invitar a que el profesor y las estudiantes y el estudiante nos acompañe porque nos vamos a trasladar a los espacios del taller de mantenimiento eléctrico que nos está esperando los compañeros, el profesor Danwin Rondón, que es de Electromecánica, y el profesor... Se me olvidó el nombre del profesor, William Colmenares, profesor, yo no sé qué pasa con usted y su nombre, vale. Ajá. Profesor, la importancia de este tipo de educación en Venezuela. O sea, porque es necesario que sigamos incentivando y fortaleciendo y consolidando este tipo de estudios. Mira, desde el punto de vista que yo lo admiro y lo quiero como tal, como profesor y, eh, o facilitador en el área, es darle al, al, al muchacho que está naciendo, que tiene inquietudes en el área técnica, que tenga un valor, y ese valor que lo demuestre tanto aquí en la escuela como cuando salga a las pasantías y lógicamente a la calle a buscar de, de ganarse, por decir así, el pan nuestro de cada día. Y aquí le damos ese fundamento, le damos las herramientas, le damos los, los valores morales para que él mismo luego ponga en manifiesto, ponga en práctica todos esos detalles. Ok, y en ese marco de esos valores vamos a hablar con el profesor William y el profesor Darwin. Ahora sí, sí, profesor. De verdad, le damos las gracias por estar en este espacio. ¿En qué consiste el proyecto que ustedes están desarrollando con los estudiantes acá? Profesor William, profesor Darwin, Bienvenidos por recibirnos acá. Fíjese, aquí les traje un grupito también del taller de mecánica. Háblame en qué consiste el proyecto. Ok, fíjate, este, le damos las bienvenidas, al igual como lo ha hecho nuestro compañero. Uh -huh. Este, nuestro proyecto en este caso consiste en el área de mantenimiento eléctrico y centrado más que todo en la recuperación de lo que son máquinas eléctricas, máquinas eléctricas para soldar, en este caso, tipos generadores. Estas máquinas es de resaltar que fue un donativo que le hicieron a la institución hace mucho tiempo y las máquinas estaban inhabilitadas, estaban, como se dice, estaban en el abandono. Qué se hizo por parte de los mismos estudiantes y por parte de su iniciativa, ellos dijeron: "Bueno, profe, vamos a recuperar esas máquinas, vamos a ponerlas operativas. Eso ahí no está haciendo nada". Entonces, este, desde su misma iniciativa, desde su misma inquietud, ¿qué hicimos? Las trajimos acá al taller y empezamos en la recuperación. Estas máquinas, como yo se los he dicho a ellos, este, colabora también para el programa sustitución de importaciones. ¿En qué consiste esto? Bueno, este, fácilmente estas máquinas en el mercado cuestan una cantidad de dinero impensable este, y de acuerdo a la labor de los mismos estudiantes se han venido recuperando. Uh -huh. Todavía, ahorita en este momento están en la fase de instalación. Ya se hizo lo que fue la, la remoción, el limpiado, este, eh, lo que fue la, el raspado, el lijado, la parte electromecánica. Se cambiaron piezas y estamos ahorita en este momento preparados para instalarlas y ponerlas en un 100% operativas para cuando vengamos a la feria y dejarlas y ya cuando ya estén listas, en este entonces pasarla al taller de soldadura que es donde deberían estar. Excelente, pero vamos a darle también aquí porque tengo al turno y al bate al profesor Darwin. Ay, pero qué tema con ustedes, William, Darwin, no sé qué les pasa a ustedes. No importa, somos un equipo y nos podemos llamar todos el mismo nombre. Tú me estabas hablando eh, del tema de un proyecto sobre el sistema de riesgo y ahorro energético. A ver. Ok, en el marco de los lineamientos del gobierno nacional y por la directriz pues, del ministro de Educación y el Ministro de Energía, uh -huh. Jessy Chacón, eh, nosotros nos abocamos en la parte de electricidad los más jóvenes, yo trabajo con los muchachos de segundo año, uh -huh. eh, al ahorro energético, hacer conciencia del ahorro energético, viendo también esas temporadas de sequía que a nosotros nos afectan. y Haciendo conciencia en ellos, ¿en qué? No solamente desde el punto de uh -huh. vista eh, pedagógico, de contenido programático, uh -huh. sino que también puedan llevar a sus casas esta información donde los padres, los familiares se involucren uh -huh. en lo que es una necesidad nacional. Uh -huh. Uh -huh. ¿Okay? Estos muchachos salen, tienen preparación, son muchachitos jóvenes de 12 años, uh -huh. 12, 13 años, y. Eh, ellos salen preparados para reparación de electrodomésticos, Excelente. una mano de obra, eh, si se quiere, que ayuda pues a la economía, a la economía eh, del hogar, ¿no? Así, y incluso estamos respondiendo al quinto objetivo histórico de la patria, del plan de la patria. Que tiene que ver mucho vinculado, como también eso es, es transversal a, a la tarea que ustedes están realizando. Eh, correcto, Nosotros, Un mensajito ya para finalizar, profesor. Este, Bueno, gracias por estar aquí. Esta es una voz que se abre al pueblo. Nosotros hacemos un trabajo dentro de la humildad, dentro uh -huh. de lo que podemos hacer, el aporte, para que nuestra escuela y así como todas las escuelas técnicas, el día de mañana seamos una potencia industrial. Así Muchas es. gracias. Bueno, y con este mensaje nos vamos a un corte y ya regresamos en su programa A Voz Alzada. ¡Wow! Así es. Un fuerte aplauso como el espíritu de las muchachas y de los muchachos de esta escuela a la banda seca, escuela técnica industrial, con el tema Oli Oli. Por ahí se va a incorporar también nuestro director de la banda para que también nos, nos converse un poco del proyecto en qué consiste. Amigo profesor, usted me estaba desarrollando un poco el tema del sistema de riesgo y también el del ahorro energético. Háblame en qué consiste el tema del ahorro energético. Me dijiste que era un, un, un proyecto de, de reciclaje. Vamos a ver ¿cómo le, qué le podemos decir a la audiencia sobre ese proyecto. Este, podemos eh, unificar lo que es el, pro, el proyecto del sistema de riesgo que fue realizado este, con material reciclable, uh -huh. ¿ok? Y, Láminas que habían por allí sueltas, rueditas que tenían los muchachos en sus casas. Eh, hubo la intervención de los talleres de metalmecánica, tornería, hicimos acoples de bombas viejas uh -huh. y las pusimos en funcionamiento para el riego de nuestras propias jardinerías. Uh -huh. ¿no? Todo dentro del ahorro, ¿okay? Okay. siempre. Y lo más importante es que nuestros muchachos sean el día de, de mañana unos profesionales con conciencia socialista. Mm -hmm. Es decir, que no Excelente. pueda nunca Excelente. el mercantilismo, okay, eh, el avaro por, por, el, por el dinero, que sea la prioridad, sino más bien eh, general para el, para el país. O sea, ser nosotros siempre eh, los formadores. De los que van a ser formadores en el futuro, porque ellos son los que van a tener el día de mañana la rienda de nuestro país. Nosotros así, vamos de pasada. Así es, profesor. ¿no? Tenemos que también darle un agradecimiento a las muchachas y los muchachos del equipo de protocolo de, de la institución, que también han hecho un trabajo importante y excelente, con disciplina revolucionaria y también con conciencia de clase trabajadora. Pero también. Tenemos aquí a nuestro lado, ya vamos a mostrar un poco la invitación que nos hace la Escuela Técnica Rafael Vega para que participemos en sus actividades. Bienvenido, profesor José Bastidas. Educación. Usted es docente artístico. Háblame de docente artístico. Vamos a ver. Bueno, Esta el, el arte aquí en la, en la técnica se, se trabaja como apoyo a todas las demás actividades que se realiza aquí en la técnica, sobre todo en la parte de talleres. Y, de vez en cuando también hay algunas actividades que requieren, por ejemplo, hacer obras de teatro, uh -huh. todo eso. Pero también ya dentro de las clases, primero y segundo año, hacemos eh, con primer año trabajamos la parte de elaboración de videos con, uh -huh. con celulares. Y en segundo año trabajamos mucho la parte de análisis, análisis artístico, análisis de la realidad, de documentales. Y esa es más o menos el área que trabajamos aquí. Sí, fíjese, fíjense, aquí también aparte de artística, le permitimos el micrófono a nuestro profesor Amilca Martínez, que nos estuvo dándole y ofreciéndole a todos los usuarios de Vivi y a la ciudadanía esas hermosas interpretaciones. Profesor, bienvenido. Háblame gracias, en qué consiste tu gracias. proyecto, cómo es la vinculación de este proyecto también con la comunidad del punto y círculo, de alguna forma que también nos hablaba nuestro comandante. Bueno, aquí la música en este liceo es una fortaleza bastante grande. Gracias, ya, a, Dios. gracias este, a Dios. Se desarrolla la actividad y creamos espacios para los buenos momentos como estos. ¿no? Uh -huh. este, el niño se desarrolla en diferentes áreas, este, eh, digamos que ocupa la mano, la mente y el corazón en cosas buenas como la música y entonces se va formando para la vida, uh -huh. de hecho de aquí han salido muchachos que han estudiado aquí, que han estudiado conmigo música y hoy día son licenciados de música qué y qué dan bueno. clases de música y ganan más que yo ahora. ¿Te imaginas usted <laughs> Así que el alumno superalmaestro? Es un para nosotros. Así que, este, no es de extrañar porque cuando vamos a la historia y analizamos lo que fue, lo que fue Rafael Vegas, quien fue Ministro de Educación. En su tiempo, en, su, en el tiempo que eh, vivió, este, él fue el que dio pie o el que inició la propuesta de las clases de música en las escuelas y con mucha razón, porque él no solamente era una persona muy muy estudiada, muy preparada, sino que también era una persona que le gustaba mucho el arte, uh -huh. porque Rafael Vega era pianista, uh -huh. así que no extrañaba que el hombre decidiera un día que la música iba a ser una parte importante dentro de las instituciones educativas. En el tiempo en que él vivió. Así, así que no, eh, no podía faltar la música aquí en la Rafael Vega. Así, es. Así es. Importante. Profesor, muéstreme eh, la invitación en, en, en las actividades que van a tener ustedes en el marco de las actividades de los 56 aniversarios de la Escuela Rafael Vega. Ok, la Escuela Técnica e Industrial Robinsoniana Rafael Vega se complace invitarlos. Los días jueves 11, viernes 12 de junio, a la celebración de su 56 aniversario y la primera Expo Galería ETIR, Rafael Vega, en honor a un planeta verde. Extendemos la invitación al presidente la invitación? De, del canal, a toda su directiva y. Supuestamente a ustedes que, claro que nos acompañen en sí. esos días. ¿no? Claro que sí, pero también nos hablaba la profesora Gladys que hay un grupo de profesores haciendo una exposición en el Estado Bolívar. Es correcto. Ajá, háblanos, háblanos de eso. Uh -huh. eh, el día miércoles, <coughs> perdón, eh, un grupo de profesores con la ciudadana directora del plantel de Yanira Silva, eh, fueron a representar a... O más que representar, a mostrar parte del trabajo uh -huh. que nosotros eh, realizamos en la escuela, eh, mostrando un horno donde uh -huh. se funde material para hacer medallas eh, para los juegos que se hacen acá uh -huh. en la escuela, por mencionar uno. Este, Llevaron un prototipo, okay, eh, herramientas de carpintería uh -huh. hechas en el un área de carpintería que se está recuperando actualmente porque uh -huh. ¿ok? estaba total abandono y uh, con los muchachos todos de cuarto año eh, tienen la tarea de, de recuperar esas áreas ¿no? entonces estamos complacidos realmente por porque también tenemos esa representación en el estado de Bolívar sí profesor un mensaje ya casi para finalizar amigo para toda la audiencia que no ve, también para que los estudiantes se sigan bueno, yo incorporando. Sí yo quería, quería enfatizar que, por ejemplo, las Canaimas nos uh -huh. han hecho mucho bien en tanto a la parte pedagógica como la parte didáctica, que han sido una herramienta muy útil uh -huh. para. Este, viendo las nuevas tecnologías que los muchachos también están manejando otras tecnologías mucho más que uno, uh -huh. nos ayuda también para actualizarnos en cuanto a eso. Excelente, pero yo quiero también que las muchachas, con el permiso de nuestro amigo director, me voy a trasladar hacia las muchachas, para que nos hablen un poquito sobre también y le den un mensaje a todas las jóvenes que están viendo a través de la pantalla, ustedes son ejemplos del futuro de la patria, ustedes están convirtiendo desarrollando nuestro país también en un futuro. En una potencia. A ver, ¿cuál es el mensaje que tú le puedes dar a, a todas las jóvenes que también se participen, que, que se integren en este tipo de estudios? Bueno, que antes que todo, no dejen de estudiar, no abandonen los estudios, porque ya que podemos aprender a través de ellos. Y este también que gracias a nuestra institución este, estamos aprendiendo y avanzando de de conocimiento gracias a nuestros profesores, a la directiva y a nuestros compañeros también, porque sí, también. <laughs> claro, claro. ¿Nuestra sí. compañera quiere decir algunas palabras? Sí, sí. Ajá, a ver, mi amiga. Ay, pero qué pena. A ver, a ver, un mensaje, amiga. Bueno, yo quiero que todas las niñas sepan que no solo los hombres son los que pueden con la mecánica, que las mujeres también y, bueno, no sé, que... Nosotras podemos y que no se dejen, por ejemplo, que dicen no porque tú eres mujer no puedes, claro que sí puedes y bueno y no es solo la mecánica sino también, o sea porque dicen no porque eres mecánica que vas a hacer esto, no también nosotros podemos ser mecánicas y también podemos ser bellas. Claro, lo decías tú. Yo, eh, es así. Mi amiga, mi amiga nos comentaba que efectivamente yo puedo estar llena de grasa pero igualito me pinto mis labios hermosos como tú. Yo puedo estar llena de gracia, pero igualito me pinto mis uñas. Entonces también puede estar en una oficina. O sea, todo el tema del conocimiento integral que de alguna forma le está, están dando estos profesores a, a ustedes como estudiantes futuros de la patria. A ver, amiga. Ponte el micrófono para que te escuchemos, mi reina. El conocimiento que nosotras tenemos, que nosotros aquí en esta institución nos sirve para, para muchas cosas, pues para todo lo que queramos hacer, hasta para alguna cosa que se nos dañe en nuestras casas, para, por ejemplo, si alguien va manejando y se les daña un carro, cosas así, pues. Entonces, yo quiero decirles también que es, nosotros, las mujeres y los hombres también, podemos hacer lo que nos propongamos, sin importar las dificultades. Nosotros nos tenemos que proponer. Claro, sus padres, amiga, fíjate, tú me comentabas, lo, lo importante también y lo orgulloso que sus padres se, se sientan a tenerlos ustedes en una escuela de este tipo, ¿no? Porque estudian desde el primer año hasta el sexto año, pero están ocupados de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? A ver. Bueno, primero que nada, yo opino que la educación viene de la casa, Ajá. ahí es donde empieza nuestro ciclo educativo. Muy bien. Eh, luego seguimos en nuestra preescolar, pre que es nuestra base primera. Luego eh, secundaria, y por último, eh, estamos aquí en el, en, en el liceo, donde nos superamos cada día más y aprendemos cosas que de verdad no, no pensábamos que, que, que existían. Uh -huh. También, bueno, pues sí, es un poco forzoso estar aquí desde las 7 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero eh, vale la pena. Porque uno aprende y eso es lo importante, aprender. No importa la hora en que uno se tenga que levantar o se acueste, pero lo importante siempre es aprender y saber que nosotras sí podemos, pues, o sea, sí podemos aprender, si tenemos el conocimiento para el día de mañana nosotros podamos decir eso es así porque yo aprendí eso y eso es así porque yo sé que eso es así. O sea, así. dar la seguridad de que tú sabes algo. O sea, Dar la seguridad que tú sabes algo, porque ya tú lo viste, ya tú lo aprendiste de tus profesores. Que de verdad le doy muchas gracias a los profesores de nuestra institución, porque, o sea, cada día nos enseñan cosas nuevas. Y de verdad que muchas gracias por, por todo. Sí, fíjate, tú decías algo importante: aquí salen jóvenes, ya casi profesionales, profesionales con calidad, con calidad. Pero yo creo que ya nos vamos a, a despedir de, con, de nuestro programa A Voz Alzada. Le damos un abrazo de verdad satisfecha de estar aquí con ustedes, porque este trabajo hay que seguir multiplicándolo y seguir consolidando y fortaleciendo la revolución bolivariana, así, con la educación. Nos vamos entonces a despedir con la banda seca de la Escuela Técnica Robinsoniana, Rafael Vega, con el tema. Todo el mundo dijo, vamos a ver. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. El patrón me dijo a mí que yo debería de demostrarle que no soy hipócrita, no tuvo tiempo de terminar sus cosas y si me dijo oh, encárgate tú. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría, todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo el mundo dijo que se encargaría sin dificultad, alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Cierto amigo me dijo y ayúdame si una bendición quieres recibir de Dios tengo algo que no puedo terminar mejor te lo encargo a ti. Todo el mundo dijo que se encargaría sin dificultad, alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo supo que alguien cumpliría, pero al final ninguno cumplió. No pude hacerlo y le dije a todos que alguien tendría que hacerlo. Todo lo harían sin problema, pero al final ninguno, 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 ninguno pudo cumplir. Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría, todo el mundo supo. Que...